Una de las excursiones más bonitas e interesantes de Sierra Nevada, sobre todo a finales de la primavera, es la que se puede hacer a los denominados lavaderos de la reina, circo repleto de saltos de agua y chorreras, donde se considera que es el punto de arranque y nacimiento del río Maitena. Un grupo de 9 montañeros, 3 mujeres y 6 hombres del centro excursionista se desplazaron a dicha zona con el fin de alcanzar también las cumbres del Picón de Jerez y el Puntal de Juntillas, de más de 3.000 metros de altura cada una. El acceso al lugar parte del pueblo de Güéjar Sierra y después de recorrer unos 12 kilómetros de una interminable pista de tierra se llega hasta la cadena que impide la progresión de los vehículos. Desde este punto ya se puede ver con toda su inmensidad gran parte de los 3.000 que cubren la cordillera de Sierra Nevada. Después de descargar las mochilas de los coches y acomodar bien la carga a las espaldas, el grupo arranca hacia el refugio de Peña Partida, por la pista que lleva hacia él, y que es el primer objetivo a alcanzar. Se sigue caminando teniendo siempre al frente la incomparable vista de todo el macizo montañoso que aún conserva restos de la nieve caída durante el invierno. En aproximadamente una hora se alcanza el refugio de Peña Partida, donde se hace un pequeño descanso que al mismo tiempo se aprovecha para comer algo, ya que hoy el día empezó bastante temprano y hay que alimentar el cuerpo.
Se prosigue la marcha hacia los lavaderos, para lo cual hay que subir una loma con algo de desnivel, en donde ya hay alguna mancha de nieve, y desde aquí hay que seguir un canchal que introduce al grupo en la parte baja de los lavaderos. Se llega a la primera laguna que hay en lo que ya en sí son los lavaderos de la reina, la cual rodeamos para seguir de forma ascendente hacia el lugar escogido para acampar y pernoctar. A partir de aquí, el murmullo del agua al caer por las chorreras será un compañero más de esta preciosa excursión. En los llanos de los llamados tajos de Covatillas es donde se decide dejar las mochilas y las tiendas escondidas y después, siguiendo una no muy marcada senda en medio de un enorme caos de pizarra, continuar los 450 metros de desnivel que hay para alcanzar la cumbre del Picón de Jerez de 3.088 metros.
Después de alcanzar el Picón de Jerez, desde allí se sigue hasta la cumbre del Puntal de Juntillas, donde la altura provoca que haya que abrigarse un poco. Desde este lugar tenemos una preciosa panorámica de las cumbres más emblemáticas de Sierra Nevada, como son Alcazaba, Mulhacén y muchas más. Desde el Puntal de Juntillas se desciende por una vía bastante recta hasta el llano de Covatillas. Al llegar a dicho lugar empieza el montaje de las tiendas de campaña, cosa siempre un poco molesta, ya que después de toda la jornada andando resulta un poco incordante toda esta preparación para pasar la noche. Después de montar el campamento, se procede a descansar un poco, para a continuación llevar a cabo la cena, que como siempre sirve para conversar informalmente, en donde por descontado las bromas siempre surgen. Esto da pie a que la convivencia sea de lo más agradable. Al amanecer del día siguiente, se desmontan las tiendas y se procede a desayunar antes de partir. Hay que añadir que la mañana era bastante fresca. Thank you.
Empieza el descenso siguiendo el curso del arroyo de Covatillas, y si volvemos la vista atrás, vemos el lugar donde hemos pernoctado con una poca de melancolía. Tal como se va bajando, al arroyo principal se le van uniendo otros arroyos de menor entidad, lo que provoca que sea bastante la cantidad de agua que más abajo llega a formar el río Maitena, afluente del Genil, que riega gran parte de la Vega Granadina. Siguiendo el cauce del agua. Los saltos que el agua en su camino en busca del río Genil, los saltos que va dando el agua. Maravillosa la imagen. Venga, seguimos bajando. Seguimos bajando por las chorreras. Chorreras abajo. Bueno, aquí no son de moratros, ¿no? Los lavaderos de la Reina son de una inmensidad y belleza que todos los que nos consideramos excursionistas de montaña debemos de visitarlos, aunque sea al menos una vez en la vida. Llegamos a un azud en donde se toma el agua para formar la acequia Papeles, la cual seguiremos para volver a nuestro punto de partida.
Se pasa junto a una laguna y en sus alrededores pasta gran cantidad de ganado vacuno. La acequia Papeles, llegamos a un punto en donde se introduce en una tubería, la cual tiene algunos registros, pero nosotros seguimos el sendero que va por encima de ella. El sendero más adelante se convierte en pista y pronto alcanzamos el punto final de esta bonita excursión. Antes de llegar a los coches, le echamos la última mirada al bello macizo de Sierra Nevada. De regreso, paramos en el pueblo de Pinos Genil a comer, y como es natural, en la mesa no faltó el tradicional plato alpujarreño.